Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los seguidores. Una vez más es un placer estar a través de Junior Sport TV, el informativo rojiblanco que emitimos a través de tu canal preferido en YouTube, Emel Alvear Cueto Sport TV. Hay novedades en torno a la convocatoria del onceno barranquillero que hoy recibe a La Equidad en el Estadio Metropolitano a partir de las 4 de la tarde. Además habrá un doblete inicialmente con el onceno masculino y a segunda hora el partido de las tiburonas ante el Deportivo Pasto. Antes la invitación a que te suscribas a este hermoso emprendimiento, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Bien, pues bien, en horas de la mañana el Departamento de Comunicaciones del onceno barranquillero dio a conocer la nómina de convocados del equipo de Arturo Reyes para este crucial y trascendental compromiso ante el onceno asegurador. Sebastián Viera, una novedad, Howell Mena, que reemplaza a Dani Rosero. ¿Por qué salió Rosero? La incertidumbre, el interrogante más bien. Edwin Herrera, que reemplaza a Torralbo. Carlos Sierra, John Vélez, Brian León, Juan Fernando Quintero, Homer Martínez, Iván Escarpeta, Vladimir Hernández, Leider Berrío, Luis El Chino Sandoval, otra novedad y una buena noticia, Walmer Pacheco, que retorna a la titular, Omar Albornoz, Jefferson Martínez, el arquero suplente, José Ortiz, Leider Verdugo y Carlos Bach. Estos son los convocados por parte del profe Arturo Reyes para este compromiso. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el equipo que tendría Junior para enfrentar a el cuadro asegurador? En nuestras pesquisas está Viera en el pórtico, Walmer Pacheco, Ortiz y Herrera. Se tenía Rosero, pero no está. Aparece Mena, aparece Escarpeta y aparece Homer. En ese orden de ideas sería Homer Martínez el reemplazante de Dani Rosero. Más adelantados, en la primera línea de volantes, Sierra junto al pelado Vélez, tres en segunda línea, por un costado Albornoz, por otro costado Sandoval, por el medio Juan Fernando Quintero y en punta Carlos Bach. Esa sería la probable formación del equipo de Junior para enfrentar, repetimos, hoy a las 4 de la tarde al equipo asegurador. Y en esta previa del compromiso del onceno barranquillero, escuchemos a Carlos Bach, que tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación en rueda de prensa, y así se refirió a la situación que actualmente vive el equipo y lo que será este compromiso. Cortesía a nuestros amigos de Camerino Deportes. No solo hoy, venimos trabajando mucho la finalización. Lastimosamente en los partidos no se nos están dando los goles, pero yo creo que hay un equipo con ganas e ilusión de revertir la situación, con la alegría del primer día, a pesar de que no hemos encontrado el resultado que de pronto este equipo ha merecido en algún partido. Pero bueno, esto no es de merecimiento, este es de concretar. El fútbol se gana con goles, siempre lo he dicho, no los estamos haciendo y a veces por detalles se están cometiendo algunos errores y nos están cobrando, pero yo creo que debemos tener calma, cabeza, trabajar y concretar las opciones que vienen. No es fácil siempre venir y decirlo, sino hay que hacerlo dentro del campo. Ojalá hoy el goleador se destape y acabe de una vez por todas con ese slump en que ha caído el equipo barranquillero frente al arco rival. Antes de seguir escuchando a los protagonistas, vamos a repasar los datos estadísticos, cortesía de la firma Opta, que es la aliada de la DIMAYOR en este tipo de trabajo, previo a lo que es el duelo entre Junior y La Equidad. Junior está invicto ante La Equidad en sus últimos 3 enfrentamientos de primera división, 2 victorias y un empate. Además, el tiburón no permitió goles de los aseguradores en los mencionados 3 partidos. Un buen dato estadístico, ¿no? Ilumina, regocija, da esperanzas. Junior atraviesa una racha de 5 partidos sin poder ganar como local en primera división.
dos empates y tres derrotas. Los rojiblancos no hilan seis juegos sin triunfos en casa en la categoría desde marzo-mayo del 2019. En esa época, seis empates. La Equidad perdió 0-1 en su último partido de primera división ante Santa Fe. Sin embargo, los aseguradores no hilan derrotas en la categoría desde hace poco más de un año. Tres derrotas entre enero y febrero del 2022. Junior es al momento el único equipo en la liga este año que no ha permitido goles en contra por remates dentro de su propia área en jugadas abiertas. Es decir, dos goles en contra por la vía del penal y dos goles en contra por remate desde fuera del área. Hasta antes del arranque de la fecha número 6, La Equidad, junto al Pereira y Águilas Doradas, es el equipo que más goles ha anotado en la recta final del primer tiempo de sus partidos. Tres goles entre minutos 31 y 45. Nuestro próximo invitado, el pelado John Vélez, que al parecer nuevamente recibirá la confianza del técnico Arturo Reyes. Creo que todo lo que estamos aquí trabajamos para eso, pues el profesor ya tomará como la decisión a quién poner, pero creo que el que ponga lo va a hacer de la mejor manera. No, día a día se entrena para eso, para sabemos que el sábado es un buen momento para sumar de a tres. El grupo está, bueno, está tranquilo, estamos trabajando de la mejor manera. El profesor planteó algo para sumar de a tres. Creo que eso es trabajando y pues día a día para conseguir como los resultados. Correcto. El mejor de los éxitos también, si tienen la posibilidad, Vélez, de estar desde el pitazo inicial. Les recuerdo el tema de la boletería. Aún hay disponible. Las puertas del estadio se abrirán dentro de poco. Y Norte y Sur tiene un valor de 30,000 pesos. Oriental, 50,000. Y Occidental, 100,000 pesos. Vamos a llenar el Metropolitano. Vamos a apoyar al equipo. Hay doblete. Así que hay para dejar y seguir apoyando al onceno barranquillero. Los dejo con este mensaje que Junior le envía a sus 26,831 abonados. Cifra récord de cara a la consecución de la décima estrella. Y antes la invitación a que te suscribas a este tu emprendimiento, ML Alvear Cruz Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Nosotros nos pillamos una hora antes del juego para darles la formación titular en vivo y en directo del onceno Barranquilla. Chao, chao. Esto fue Junior Sport TV.